nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, al comenzar estos sagrados misterios que vamos a ofrecer por el alma de María López de Pérez, y este día que vamos a celebrar al San Damián de Molucay, vamos a comenzar por reconocer nuestros pecados y pedirle a nuestro Señor que nos regale su paz, su perdón y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, con misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de misericordia, que en San Damián, presbítero, nos has dado un extraordinario testimonio de caridad con los más pobres y abandonados, concédenos por su intercesión que también nosotros, impulsados por el amor al corazón de tu Hijo, seamos servidores de los necesitados y marginados. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Triade y navegamos rumbo a Samotracia el día siguiente, a Semiápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor la tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo en la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrense Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio,
pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Hoy celebramos a San Damián de Molokai, que yo le tengo apego porque una vez tuve la bendición de que pude ir en Hawái, a la isla donde él vivía, y a donde se hizo santo, y hicimos una misa de sanación con la gente de ese lugar hace varios años. Y San Damián tuvo una vida muy, muy especial porque le dedicó la vida entera a los leprosos. Tenemos que recordar que Hawái, hasta el siglo XIX, todavía era relativamente inmune, porque no había casi nadie de ninguna otra parte. Estábamos bien como viviendo entre ellos, de una forma bien privada, de una forma isolada del resto de la gente. Pero cuando empezaron los comercios y empezaron a llegar los europeos y los americanos y todo el mundo a Hawái, y empezaron a hacer todo tipo de negocio allí, con ellos llevaron un montón de enfermedades que los hawaianos no tenían inmunidad, no tenían buenas defensas, porque sencillamente, al contrario de toda la gente que venía de esos países, que ya tenían, que habían visto estas enfermedades tantas veces que ya tenían mejor resistencia, en Hawái era facilísimo que se enfermaran, porque era para algo nuevo, igual que pasó a los nativos en las Américas cuando vinieron los españoles. Y entonces, entre ellos, pues estuvo la lepra. Entonces era horrible porque obviamente si alguien salía con lepra, ya sea de la edad que tuviera, ya niño, madre de familia, abuelito, lo que sea, inmediatamente se los llevaban y ya nunca volvían a ver a su familia, y los ponía a todos en una isla que se llamaba Molokai, que de hecho, de verla, es de los lugares más lindos del mundo, porque es de los lugares que está en el mar, obviamente en la isla, en las islas de Hawái, pero hay unas montañas tan altas que son, se dicen que son las montañas al lado del mar más altas del mundo. Entonces es una belleza ver esa comparación entre el mar y estas montañas que son como paredes inmensas. Pero aunque es lindísimo de ver, para los leprosos era como una cárcel, porque los mandaban ahí y ya no había forma de salir, porque o el mar o la montaña estaban ellos en ese pedazo, y aparte pues estaban con la enfermedad tan horrible. Entonces recordemos que los leprosos nunca han visto nada peor en la historia, hasta ahora gracias a Dios, aunque todavía quedan algunos leprosos que viven ahí, pero ya hay cura y todo, y más bien ahora son como los que más bien ayudan cuando la gente llega en peregrinación y todo a dar el cura y todo. Pero en aquel entonces era horrible porque no solo era el dolor espantoso físico de que se le caía en toda la piel y todo, pero también era aún peor que eran rechazados y tenían que, los echaban de toda la sociedad, de su familia, de sus amistades, y todo el mundo los veía encima de todo como personas que habían hecho algo malo para merecerse eso. Entonces era algo espantoso. Y entonces estaban ya cientos de leprosos en este lugar muriéndose, y la iglesia, como siempre, que está bien pendiente de las necesidades de todos, se dieron cuenta que no tenía a nadie ninguna alianza espiritual. Entonces había una orden de misioneros de Bélgica, y obviamente cuando dijo, ¿hay alguien que le gustaría ir a ayudar con los leprosos? Nadie quería, pero este San Damián levantó la mano, y una vez que entró a la isla, él ya nunca volvió a salir de esa isla, porque ya no podía, porque aunque a él le dio lepra décadas después, hizo muchísimo, pero ya estaba en ese contacto. Lo que sí es que él fue el que
le decía a las autoridades, a todo el mundo, que era una barbaridad cómo tenían los leprosos, porque sencillamente no había nada para ellos ahí. Sencillamente los tiraban ahí y como animales a morirse ahí en la. Entonces él se hizo cargo, aparte de sus necesidades espirituales, con las autoridades, de que le llevaran todo lo necesario, todo para saber, para construir casas, para construir clínicas médicas, para llevar medicina, para llevar comida, para llevar todo. Y eventualmente les hizo como una aldea y eventualmente, más bien a estos leprosos que aunque estaban sufriendo, empezaron a vivir una vida feliz, la verdad, entre ellos. Con San Damián, que después también se trajo a una monjita de aquí de Nueva York, que ahora es santa también, que cuidaba a todos los huérfanos, a todos los niños, y después también a otro, a un hermano. Y entre los tres hicieron maravillas ahí, hasta que murió de lepra décadas después, pero le cambió la vida completamente a estos leprosos. Yo tuve la bendición de celebrar una misa ahí en el propio altar que él construyó, porque él era carpintero encima de todo. Entonces yo se lo ayudaba muchísimo porque él mismo construía las capillas, las casas, todo. Y fue una vida increíble la que tuvo. Y algo que yo noté cuando estuve ahí es de que yo he ido a lugares que súper trágico, como en los campos de concentración en Polonia, y a uno hasta le duele el estómago de estar ahí, de todo el horror que se sufrió ahí. Pero en este lugar, aunque también hubo tanto sufrimiento, es un lugar de leprosos, y uno ve pues los hospitales, hay una zona de puro, como un cementerio inmenso donde morían todos, y se ve la tristeza, pero se siente una paz. Y se siente una cosa tan santa ahí, que aunque la gente que llegó ahí era sufrir, con la intercesión de Dios por medio de este santo y todo entre ellos, todo como se ayudaban, también se volvió un lugar santo. Y es un lugar de sufrimiento, pero un lugar santo, que fue redimido completamente por la forma que este santo cambió todo, que eso nos recuerda muchísimo de la muerte y resurrección de la cruz, porque todos esos leprosos eran una cruz lo que tenían, pero después, entre todos, tenían una resurrección que hasta hoy día flores del lugar, era por ahí por la tumba del santo. Era algo bien impactante y bien especial, que nos recuerda cómo hasta en lugares peores, con más sufrimiento, siempre Dios está ahí presente. Y incluso en lugares que fue tan horrible como los campos de concentración, que todavía se siente el peso del dolor ahí, hasta ahí uno sabe que Dios estaba ahí con esas personas. Entonces siempre tenemos que recordar eso para que nos ayude a seguir adelante con el mundo. Que así sea. Y ahora vamos a pedirle al Padre Celestial que nos ayude con todas nuestras necesidades. Oremos por nuestra iglesia para que sea siempre una fuente de la caridad en el mundo, así como ha cuidado siempre de los más necesitados como los leprosos. Roguemos al Señor. Oremos por la paz en el mundo, la paz en cada nación, en cada familia, en cada corazón. Roguemos al Señor. Oremos por todas las personas que en estos tiempos se sienten como leprosos, rechazados, sufriendo rechazados de la sociedad por cualquier estigma, para que reciban la fortaleza y la paz que los leprosos de Motocay recibieron. Roguemos al Señor. Oremos por todas las personas que están enfermas o deprimidas, pasando cualquier dificultad, por todas las personas que le hemos prometido oración, roguemos al Señor. Oremos por todas las personas que han muerto, especialmente por el alma de María y por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias que siempre estás con nosotros y mandas personas a ayudarnos en tu nombre hasta cuando estamos en los sufrimientos más grandes, especialmente en esos tiempos.
Te pedimos que nos ayudes siempre a recordar esto y que nos ayudes con todas nuestras necesidades que te presentamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Damián, y del mismo modo que por estos santos misterios le dices a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás real
y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Damián, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Y pidámosle a nuestra Santísima Virgen María que siempre nos ayude a ser instrumento de paz, especialmente los más necesitados y los que se sienten como los leprosos de la sociedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa